Santo del día. Cada 5 de abril, la Iglesia conmemora a San Vicente Ferrer. Se hizo religioso en la comunidad de los Padres Dominicos y por su gran inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Durante su juventud, el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no les hizo caso a sus zalamerías, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar después. Siendo un simple diácono, lo enviaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores de alimentos no llegaban. Entonces, Vicente en un sermón anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente, el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había muchísima desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir, pero una noche se le apareció a Nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países, y Vicente recuperó inmediatamente su salud. En adelante, por 30 años, Vicente recorre el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió más de 10.000 judíos y otros tantos musulmanes o moros en España. Y esto es admirable porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharlo, dondequiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos, porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones, y su pronunciación sumamente cuidadosa, permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras en un Viernes Santo duró 6 horas. Pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían, porque sabía hablar con tal emoción y de temas tan propios para esas gentes, y con frases tan propias de la Santa Biblia, que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar, rezaba por 5 o más horas para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírlo. Dormía en el puro suelo y ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un burrito. En aquel tiempo, había predicadores que lo que buscaban era agradar a los oídos y componían sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, a San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores. Y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios, y a cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Personas que siempre habían odiado, hacían las paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos de sus vicios pedían confesores. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Hasta 15.000 personas se reunían en los campos abiertos para oírle. Después de sus predicaciones, lo seguían 2 grandes procesiones. Una de hombres convertidos rezando y llorando alrededor de una imagen de Cristo crucificado, y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de una imagen de la Santísima Virgen. Estos 2 grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo a donde el santo iba a predicar, y allí le ayudaban a organizar aquella misión y con su buen ejemplo conmovían a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de su hábito para llevarlos como reliquias, tenía que pasar por entre multitudes rodeado de un grupo de hombres encerrándolo y protegiéndolo entre maderos y tablas. El santo pasaba saludando a todos con su sonrisa franca y su mirada penetrante que llegaba hasta el alma. Las gentes se quedaban admiradas al ver que después de sus predicaciones se disminuían enormemente las borracheras y la costumbre de hablar cosas malas, y las mujeres dejaban ciertas modas escandalosas o adornos que demostraban demasiada vanidad y gusto de aparecer. Y hay un dato curioso. Siendo tan fuerte su modo de predicar y atacando tan duramente al pecado y al vicio, sin embargo, las muchedumbres le escuchaban con gusto porque notaban el gran provecho que obtenían al oírle sus sermones. Vicente fustigaba sin miedo las malas costumbres que son la causa de tantos males. Invitaba incesantemente a recibir los santos sacramentos de la confesión y de la comunión. Hablaba de la sublimidad de la Santa Misa. Insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Insistía en la gravedad del pecado, en la proximidad de la muerte, en la severidad del juicio de Dios y del cielo y del infierno que nos esperan. Y lo hacía con tanta emoción que frecuentemente tenía que suspender por varios minutos su sermón porque el griterío del pueblo pidiendo perdón a Dios era inmenso. Pero el tema en que más insistía este santo predicador era el juicio de Dios que espera a todo pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis, porque continuamente recordaba a las gentes lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final que nos espera a todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: «He aquí que vengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según haya sido sus obras». Apocalipsis 22:12. Hasta los más empecatados y alejados de la religión se conmovían al oírle anunciar el juicio final, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna y los que se decidieron a hacer el mal irán a la eterna condenación. San Juan 5:29. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación, y uno de ellos era el hacerse entender en otros idiomas, siendo que él solamente hablaba su lengua materna y el latín. Y sucedía frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma. Era como la repetición del milagro que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando al llegar el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, las gentes de 18 países escuchaban a los apóstoles cada uno en su propio idioma, siendo que ellos solamente les hablaban en el idioma de Israel. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que le acompañaban y de las muchas alabanzas que le daban en todas partes. Decía que su vida no había sido sino una cadena interminable de pecados. Repetía: «Mi cuerpo y mi alma no son sino una pura llaga de pecados. Todo en mí tiene la fetidez de mis culpas». Así son los santos, grandes ante la gente de la tierra, pero se sienten muy pequeñitos ante la presencia de Dios que todo lo sabe. Los últimos años, y ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar. Pero apenas empezaba la predicación se transformaba. Se le olvidaban sus enfermedades y predicaba con fervor y la emoción de sus primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y de entusiasmo. Y su entusiasmo era contagioso. Murió en plena actividad misionera el miércoles de ceniza, 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto en 1455. El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con su marido un frasquito con agua bendita y le recomendaba: «Cuando su esposo empiece a insultarle, échese un poco de esta agua en la boca y no se la pase, mientras el otro no deje de ofenderla». Y esta famosa agua de Fray Vicente producía efectos maravillosos, porque como la mujer no le podía contestar al marido, no había peleas. Ojalá que en muchos de nuestros hogares se volviera a esta bella costumbre de callar mientras el otro ofende, porque lo que produce la pelea no es la palabra ofensiva que se oye, sino la palabra ofensiva que se responde. Démosle gracias a Dios por la vida de este gran santo, y pidámosle a Dios nuestro Señor, por intercesión de San Vicente Ferrer, que nos dé las gracias de convertirnos y de abandonar nuestra vida de pecado, que le agrademos a Dios en todo momento. Así sea, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.